Hello, good evening. Good evening. Hi, good evening. Hi, good evening. How are you? That's good. How are you today, Roger? Hello, everyone. Can you hear me? Hello, good evening. Hello, good evening. How are you today, Damaris? Good evening. Good evening. How are you today? Good evening. Hello. It's great. Hello, good evening. Hello, good evening. How are you today? Good evening, teacher. Good evening. How are you? Fine. I'm fine, thank you. Fine. That's great. Terrific news. Did you check the alphabet in the platform? No pude. Me quedé a media. Ya no pude terminar. Okay. Empecé, pero ya no pude terminar porque yo sí estoy trabajando. Ah, okay. So you're working from home? Or you go to the... No. In the office. Okay. En la oficina, y mi hijo ocupa la computadora también para sus clases. Ya no me dio tiempo, entonces solo quedé a medias, solo tengo un par de consultas con respecto a la plataforma. Ok. Ajá. Cuando entramos, tenemos que, dice add post, dice question o discussion. Entonces no sabía a cuál me quedé ahí, no sabía qué es lo que tenía que poner porque decía title, clear, or your question or idea. No sé si tenemos que hacer lo de la clase que hicimos allá. Okay. La plataforma, lo que tienen que ir haciendo. Porque tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Para practicar. Okay, lo que ustedes tienen que ir haciendo es, tienen que ir viendo los contenidos de la plataforma a como vayamos estudiando. Por ejemplo, ayer vimos, no sé en qué parte me dice, vimos esto, vimos My name is Jennifer Miller, estuvimos practicando esta conversación. Ajá, okay. Pero al bajar. Ajá. Aquí ¿qué es lo que ajá, añadir un post? Usted puede añadir un post, pero eso es opcional, no es evaluado, no es obligación, pero lo puede hacer como una práctica adicional. Nosotros vemos todos estos posts, de repente vemos aquí a My name is Gerardo, My name is, y vemos que todo está bien, la gente lo está haciendo bien. Entonces, estamos bien, decimos la gente ya pueden decir, hello, my name is, my first name is, my last name is, y estamos bien. Esto es opcional. Ajá. A nosotros nos sirve como una guía nada más. Luego, ajá, tenemos este video que también es de la clase que vimos ayer, los possessives. Ajá. Igual, esto es opcional. Usted puede escribir aquí, my name is Arturo, your name is Karen, his name is Fernando, her name is Catherine. Veo que lo ha hecho muy bien. Aquí dice, my name is Gerardo, your name is... Está bien, entonces esto es opcional. Lo que sí ya es evaluado es esto que viene acá, estos que dicen knowledge check. Estos sí son calificados. Ajá. So, esto sí lo tiene que hacer. Por ejemplo, este de los possessive adjective que ya lo vimos, ya lo puede hacer. Este es spelling name, también lo puede hacer porque esto es del alfabet. Y si usted puede avanzar hasta donde pueda, no importa. Lo importante es que para cuando, otra cosa que no les mencioné ayer, es de que los documentos ustedes los tienen que estar llenando a cada módulo. No es que porque ya me inscribí ya no hay más papeleo. Claro que sí, el papeleo lo hacen cada módulo. Y se hace con mucha anticipación porque es un proceso largo con INSAFORT
Entonces, como a la segunda semana de clase, les van a empezar a solicitar los papeles nuevamente que usted llene. Eso es lo que tienen que mandar de parte de la Oficina de Recursos Humanos. Algunas personas sí. Ajá, pero nosotros, el personal de inglés corporativo, les van a mandar un correo para solicitarles que vuelvan a llenar la ficha. Eso es como en la segunda semana de clases. Y para cuando usted llene la ficha, ya tiene que tener completa la plataforma, por lo menos las primeras 3 secciones. Tienen que estar al día. Por eso es importante que usted vaya haciendo los ejercicios al día. Si usted se puede adelantar, pues qué bueno. Si no le queda tiempo en la semana, entonces lo puede hacer viernes, sábado, domingo. ¿Se puede hacer domingo. Fin de semana? Sí, la plataforma siempre funciona. Ok. No es que tiene que hacerla día a día, porque a veces, pues, No, difícil. No, entiendo, muchos trabajan, no les queda tiempo, o de repente los niños, hay que ayudar con las tareas, el oficio de la casa, entonces queda tiempo a medianoche tal vez o un ratito el fin de semana, entonces usted lo puede hacer cuando tenga tiempo. Lo ideal es que vayan poniéndose al día en los ratitos que tengan. No es necesario que lo haga día a día. Si usted puede, pues bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No, no questions. Okay. Hola. Según lo que escuché el viernes, la inscripción para los siguientes módulos iba a ser automática, pero siempre hay que llenar la ficha, dice usted. Sí, a no ser de que cambien algo, pues como de repente por la situación que estamos viviendo han cambiado algunas cosas, puede ser que lo hagan automático, porque no todas las empresas están trabajando recursos humanos. Sí. De todos modos, ellos nos van a estar avisando. Hay que estar pendientes. Yo sé que están pendientes del chat. Okay, any other question? Hola. Yes, hello. Hola. Yeah. Hola, Beatriz. Sí, fíjese de que por motivo de señal el día de ayer yo no me pude conectar. Entonces no pude recibir la clase, no sé cómo puedo hacer para poderla ver. Esto es importante porque vi que cuando no puedan por alguna razón, como usted dice, la conectividad a internet o le agarró el tráfico o los niños necesitaban la computadora, etcétera, usted puede ver la clase en los enlaces que les mandaron a su correo. Hay un enlace de una playlist de YouTube. Esa playlist es la de nuestra clase. Usted le da clic a ese enlace y ahí mira las clases. Yo las subo casi siempre, nomás termino las clases o al día siguiente tempranito. Ya están en YouTube. Lo puede buscar por el código de grupo. El código que aparece en WhatsApp que dice P101. La busca la lista. Donde se buscan las listas, solo digita ese código y ahí están las listas de las clases de nosotros. Ah, de acuerdo. Está bien. Bueno. Okay, any other questions? Okay, if there are no more questions, yesterday we practiced possessives, right? Yeah, we practiced possessives and you did it very, very well. So let's see one exercise. Here I have one exercise to practice the possessive. Remember, esto lo vimos ayer. Pero vamos a volver a hacer un review. Okay, possessives. Let's listen and then we're going to try to complete the conversation. Page 3, exercise 3. Grammar focus. My, your, his, her. What's your name? My name is Taylor. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Jennifer. What's equals what is? Okay, that's the grammar we studied yesterday. El foco es los possessives. Decimos my. Cuando quiero mostrar algo me pertenece, digo my. Okay? Your es tú, de algo que te pertenece a ti o a ustedes, ¿verdad? El his, dijimos que es el...
el su de él, ¿verdad? Su nombre es Michael. El su de ella es her. Ajá. Aquí dice su nombre es Michael, su nombre es Jennifer, solo que cuando me refiera a un possessive para él, voy a decir his. Cuando se refiera a algo que le pertenece a una persona femenino, es her. Her name is Jennifer. Luego tenemos acá what's, que es la forma corta o contractada de what is. Ok, esto lo vimos ayer. Para los que no pudieron ver la clase, ya está un pequeño repaso. Vamos a ver. Look at the pictures. Ok. We have practice introducing ourselves. If you look at the pictures here, you can see this tag with the name. It says Nicole and Antonio. Ok. So, if we look at the picture and we need to complete the conversation using the possessive my, your, his, or her. Okay, it says, hello, what's your name? And he answered, hi. My name is Antonio. My name is Antonio, dicen por ahí. Vamos a ver si es correcto. Yes, my name is Antonio. What's your name? Excellent. What's your name? And she answered? My name is Nicole. My name is Nicole. Excellent. You did it very good. Let's practice. Can you repeat after me, please? Hello. What's your name? Hello. What's your name? Hi. My name is Antonio. Hi. My name is Antonio. What's your name? What's your name? My name is Nicole. My name is Nicole. Okay, good. Ahora vamos a hacer un ejercicio, pero quiero escucharlos a todos. Tengo 28 personas, los felicito. Segundo día de clase, estamos todos. Excelente. Ok, vamos a hacer un ejercicio. A la cuenta de tres, todas las chicas van a decir lo que dice acá el A. Parte A, todas al mismo tiempo. Y la parte B, los caballeros, ¿ok? Ready? Okay. One, two, three. Hello. What's your name? Hi. My name is Antonio. Hi, my name is Antonio. What's your name? Okay, vamos a empezar otra vez. Las chicas decimos acá, hello, what's your name? Y luego los chicos dicen, hi, my name is Antonio, what's your name? Y luego contestamos nosotros, my name is Nicole. Otra vez, let's go. One, two, three. Hello, what's your name? What's your name? Hi, my name is Antonio. What's your name? My name is Nicole. Okay, ahora cambiamos. Ahora los chicos comienzan. Ready? Guys, ready? One, two, three. Hello. What's your name? My name is Nicole. Okay, good. Now, next thing. Okay, remember Nicole, Antonio, and now let's look at the conversation number two. Nicole and Antonio, and there are some other people, right? So what is the answer here? What's his? Excellent. What's his name? Because está apuntando a un señor, ¿verdad? What's his name? Excellent. Next. And part B. His name is Michael. Excellent. His name is Michael. And what's her name? Excellent. And what's her name? Her name is
Jennifer. Okay, excellent job. Let's repeat one more time. What's his name? His name is Michael. Well done. I ask you to practice the alphabet. It's another important part, okay? So, you're gonna practice, listen, and try to repeat after you hear. Bolsa. Ahí pueden ir repitiendo y pueden hacer el ejercicio que les había encargado ayer, ¿verdad? Ir escribiendo cómo escuchan que suenan las palabras, las letras. ¿No? Page 3, Exercise 4. Spelling names. Part A. Listen and practice. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Okay. Now, let's see, it's the same, right? The pronunciation sometimes, you need to pay attention in this case. What is the difference? You can say, what is the difference here and here? Okay, what is the difference in pronunciation here? You put the lips together, B. B, okay? You put your lips together, B. And the other is B. Ajá. Es como en español, ¿verdad? La pronunciamos B. Juntamos los labios, B. Y aquí es como decimos en español, labio dental, B. B, como si se muerde, ¿verdad? B. Ok, B, B. B, B. Ahora, otra diferencia aquí es C. C. Y esta es como si va a ser un zumbido. Z. Z. ¿Ok? Vamos a poner el audio otra vez y van a fijarse en esa diferencia aquí. B. B. C. Z. Okay, that's the difference. Listen. Page 3, Exercise 4. Spelling names. Part A. Listen and practice. A. B. C. D. E. F. G. H. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, so that's the alphabet. And this is a very important part in English because we need to be spelling frequently, especially when you're spelling names. And we have a short conversation here that we can practice spelling with this conversation. Let's look at this.
vamos a practicar con esta conversación y luego vamos a cambiar la información que está aquí. Por ejemplo, aquí Sara, Connor o Connor, ahí vamos a cambiar la información más adelante. Page 3, Exercise 4, Part B, Class Activity. Listen and practice. Then practice with your own names. Make a list of your classmates' names. What's your name? My name is Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. Okay. Do you have any question about vocabulary? No questions about vocabulary? Okay. When it says, that's right, es como decir, es correcto, yes, that's right. Cindy, do you have a question? Spell. Okay, spell se refiere a deletrear. Ajá, spell. Cuando dice spell, es deletrear. Spell. Ajá, aquí le pregunta, how do you spell your last name? ¿Cómo se deletrea? Ajá, ¿cómo se deletrea tu apellido? Y le pregunte, C-O-N-N-O-R. No, it's C-O-N-N-E-R. Él lo estaba haciendo incorrecto. Okay, so when it says spell, significa deletrear. So for example, I can say William. William, how do you spell your name? How do you spell your name? My name is Sarah Connor. Mm-hmm. My name is Sarah Connor. Let's start. I can say, let's change, okay? I ask you, what's your name? Su propio nombre. Okay. How do you spell your name? My name is William Torres. William, how do you spell your name, William? W. I. I. L. 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 I otra vez. A. A. N. N. Excellent. William. Excellent. Yes, that's right. Okay, so you have to practice saying your name. So you can practice with two questions. How do you spell your name? Or how do you spell your last name? No, no, please. Let's practice these two questions. How do you spell your name, or how do you spell your last name? Okay. What is your last name, William? What's your name? William Torres. Torres, okay. How do you spell your last name? T. T. Yes, no. D. O. O. T. R. O. 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 R. 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 E. E. Yes. S. Okay, very good. So, what I'm going to do now is to put it together in a group. Lo voy a poner ahorita en grupo para que practiquen esas dos preguntas. How do you spell? ¿Se acuerdan de las preguntas?
La pregunta es cómo. Van a preguntar how. How do you? Se escucha bear. Un televisor. Entonces hay mucha interferencia. Okay. Okay. Vamos a preguntar how do you spell your. Ahí pueden preguntar name. How do you spell your name? Okay. Y la otra puede ser how do you spell your last name? Dijimos last name es apellido. How do you spell your last name? How do you spell your last name? Okay. So I'm going to put you in groups, in breakout rooms. And remember that you have to click in the option. Tienen que hacer clic en la opción de unirse para que puedan practicar en grupos. Estas dos preguntas. How do you spell your name? How do you spell your last name? Okay. Y ahí pueden ayudarse. Okay, sections, breakout rooms. Vamos a ver, los voy a poner en grupos, les va a aparecer un aviso en la pantalla. Ustedes tienen que hacer clic, si tienen en español les va a salir unirse, o si no en inglés es join, para que queden en grupos y practiquen las dos preguntas. Remember, how do you spell your name? How do you spell your last name? Join o unirse. Name. Sería A L F A. En español, ¿cuál sería? Es Elsa. Alfa. Alfa. Sí. Ah, okay. Okay. It's not very common. No. How do you spell your last name? B A C A. Okay. Es back, back up. Es de otro lado. No. No. Mi nombre sí, pero yo soy salvadoreña. Ah, bueno. Okay, nice. Okay. Ahora ya, how do you spell your name? R-A-U-L. R. ¿Cómo R. se pronuncia la R? R. R. R, exactly. R. A-U-L. How do you spell last name? Your R. R-A-M-O-S. Okay, perfect. Now continue practicing with Daisy, Claudia, Stephanie. Practice, continue. Voy a ver otro grupo. Okay. Hi. Raúl, ¿le puede preguntar a Stephanie o le puede preguntar a Daisy? How do you spell your name? Es un W-I-L-N-I-A-N. I think I repeat.
How do you spell your name, William? How do you spell your name? Es P W I L L A N. Le faltó una. Le vamos a dar chance a William. Ahora Vladimir le puede preguntar a Cristeli. Cristeli, how do you spell your name? Y así luego Cristeli y a Giselle y luego Gisela Esme. Okay. Cristeli, how do you spell your name? Okay. Is C R I S T E L L I. What's your the last name? How do you spell your last name? Okay, is F L O R E S. Okay. How do you spell Giselle? Your last name. My name is G I C E L L E. How do you spell your last name? My last name is P L E I T E Z. Hey, you're doing good. Continue. Voy a ver otro grupo. Continúen. Okay. Perdón, ¿a quién me dijo que le iba a preguntar? A Esmeralda. Ajá. Y luego Esmeralda le pregunta a Vladimir y luego Vladimir a William y así se pueden ir turnando. Ok. Hola. Rosa, la voy a asignar a un grupo. Join breakout room 3. U I T A. Argueta. No sé si lo dije bien. Can you repeat? How do you spell your last name? A-R-G-U-I-T-A. Excellent. Yes, it's okay. 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 Ahora, no sé, pregunto. How do you... Jonathan, how do you spell your name? Hola. No se le escucha. Hey, Jonathan. Se escucha, Jonathan. No se le escucha. No, Jonathan, we cannot. No tiene activado el micrófono. Sí, tiene que hacer un... Ok, Jonathan, le vamos a dar tiempo que arregle ahí su headset y podemos continuar tal vez con Víctor o alguien que falte. No, ya solo él falta. Ok, so voy a dejar las secciones y ya los voy a poner a todos juntos de vuelta. Ok. Hi. Good evening. Hi, good evening. Ahí estamos ya. Yes, we are here.
faltan como 10 que regresen. Okay, so I heard some of you practicing. You did a very good. It's only practice. The alphabet is not easy. It's a lot of practice. Requiere un montón de práctica el alfabeto. Así es que bueno, si no copiaron cómo se va diciendo las palabras, es fácil olvidarse cómo se pronuncia la K, por ejemplo. K, las vocales también son bien difíciles de que se nos quede cómo se dice la E, por ejemplo. Es I, la I es I, entonces hay que practicar mucho. Traten de deletrear lo más que puedan, por ejemplo, palabras en inglés, ruler, for example, you say R-U-L-E-R. La R también es difícil. Es R, R, como pirata, R. Ajá. So, tienen que practicar mucho. Traten de deletrear cualquier cosa que se les venga a la cabeza. A veces estamos atrapados en el tráfico. Entonces, en lo que está en el tráfico, tal vez pensar en palabras, ¿cómo se deletrea book? B-O-O-K, book. Ok, pencil, P, y ahí pueden ir deletreando. So, es práctica, práctica, práctica. Tienen que practicar mucho el alfabeto, pero lo hicieron muy bien. Esto está en la plataforma, ahí viene también el abecedario, ahí lo pueden revisar, es el ejercicio 1.6. Ok, con esto vamos a pasar al tema que es the verb to be, es el otro tema que tenemos a continuación. Tal vez los que recién pasamos por la escuela recordamos qué significa el verbo to be. Cero estar. Ajá, cero estar. ¿Y en cuántas formas se conjuga en presente? Yes, cero estar, dice Rosa. Ajá. Presente, pasado y futuro. Ok, son tres tiempos, presente, pasado, futuro. Y se conjuga diferente en cada tiempo, ¿verdad? Pero vamos a hacer, voy a compartir la pizarra. Cuando hablamos del verbo to be, veamos, cero estar, ok. Ahora, son tres formas. Am, is, are. Todo es cero estar. Am, is, are. ¿De qué depende? Depende del sujeto. Pero vamos ahorita a decir, esto quiere decir cero estar. Por ejemplo, yo les puedo decir, you are students. Ok, ¿qué estoy diciendo ahí? Ustedes son estudiantes. Ahora yo digo, you are You are at home. Tú estás en casa. Ajá. Tú estás en casa o ustedes están en casa. No, alguien tiene el televisor muy alto, casi no se le escucha. Yes. Okay. Ahorita ya está listo. Okay. So acuérdense, esto significa tú o significa ustedes. Aquí he utilizado el mismo pronombre para y el de ejemplos diferentes, y en cada oración, en esta quiere decir ser, y aquí quiere decir estar. Ustedes son estudiantes, you are a student. Ustedes están en casa, you are at home. Esto, el verbo to be significa ser o estar, y tiene tres
conjugaciones, por decirlo así, que son am, is, are. Es lo que vamos a ver ahorita en una presentación del verbo to be y luego lo vamos a ejercitar en el transcurso de esta semana, ¿verdad? Vamos a hacer oraciones afirmativas, negativas, preguntas con el verbo to be. Ok, present. Es presente simple, ser o estar, verb to be. Se llama verb to be y hacemos oraciones con él. I am Bart. I am with my family. Si se fijan acá, dice yo soy Bart. Yo estoy con mi familia. ¿Ya? Porque significa que ser o estar. I am Bart. I am with my family. Y en forma corta, para no decir I am, es am. I'm American. Los americanos utilizan mucho estas formas contractadas y por eso es que escuchamos que ellos hablan bien rápido. Lo ideal es acostumbrarnos a utilizar las contractadas. So you can say, I am Bart. I am with my family. I'm American. You are my friend. You're a good boy. Aquí tienen la forma completa. Tú eres mi amigo. You are. Aquí está en forma corta. You're a good boy. Contractada o corta. He is Homer. He's my dad. She is Marge. She's my mom. That is a dog. It's my pet. Pet es mascota. That is a dog. It's my pet. We are friends. We're at the school. You and your friends are students. You're cool. They are Lisa and Maggie. They are my sisters. Okay. Esto, ¿cuándo voy a usar am? ¿Cuándo voy a usar is? ¿Cuándo voy a usar are? Todo es ser o estar, pero va a depender del pronombre personal. Sabemos que I significa yo, ¿verdad? Si yo digo I am, estoy diciendo yo soy o yo estoy. Con el único que se utiliza am. Solo con yo. Con I vamos a usar am. I am, yo soy, yo estoy. En forma corta, am. You are, tú eres o tú estás. Ok, verbo to be es are. Cuando utilicemos con he, she, it, acordémonos, he es él. Él es o él está, decimos he is. Ella es o ella está, she is. It is. Es, it lo utilizamos para objetos o para animales. Ok. It is. Singular. Esto se llama tercera persona singular. Siempre que sea singular, vamos a usarlo así. It is. We significa nosotros. Nosotros. We. Con we vamos a utilizar are. You significa ustedes. Vamos a usar are. You are. They significa ellos. They are. Ellos son, ellos están. Acuérdense. I am. Am. You are. Your. He is. His. She is. She's. It is. It's. We are. We're, you are, you're, they are, they're.
¿Tienen preguntas hasta acá? Yo tengo una. Ambas se pueden usar igual. No es necesario las que son cortas en algún momento en específico. No, 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 independientemente. Cuando es decir una escritura formal, como si usted está redactando un documento formal, un documento de trabajo, no se utiliza esto en escritura. Es más, cuando está hablando, se utiliza mucho esto, las formas contractadas. Uh-huh. En escritura lo puede ver, sí, se puede usar y se usa mucho, pero es si es algo formal, no se usan contracciones. ¿Podría repetir cómo se pronuncia we are en forma contractada? We're. 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 Uh-huh. Gracias. Ok, it is, cuando usamos it is, estamos diciendo ello es o ello está, cuando nos referimos a cosas. Uh-huh. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok. Para oraciones negativas, lo único que se hace es poner el not después de el verbo to be. Por ejemplo, aquí estoy diciendo, ella no es Marge. She is not Marge. Igual tiene forma corta o contractada. She isn't my mom. Vladimir, dígame. Sí, solo una consulta. Con respecto a la forma contratada de is not, había escuchado de que decir ins estaba como erróneo. No sé si algo así. Decir is. Ins. Isn't. Is ins. Ajá. La forma contratada de is not. Ok, hay dos formas y las dos son válidas. Son dos formas de contractar el verbo to be. Vamos a ver. No los quiero saturar de información, pero es bueno que sepan que son dos formas en las que se puede contractar las negativas. Voy a bajar estos controles. Ok, acá creo que estaba. Ok. Acá les voy a explicar con este cartelito. Ok, acá tienen las dos formas. Las contracciones con el verbo to be. Ok. Cuando es afirmativo, es como ya lo acabamos de ver, ¿verdad? I am late, for example, la oración I am late, estoy tarde, voy tarde, I'm late, I'm. You are, you're. He is, his. She is, she's. It is, it's. We are, we're. They are, they're. Cuando son negativas, tienen dos formas de hacer la contracción. La única que solo tiene una es cuando es con el sujeto yo, con I. I'm not late. No lo puedo contractar ain't o de odd. Ain't es informal. I'm not late. Es la única. You are not. Lo puedo contractar you're not o you aren't. He's not o he isn't. She's not or she isn't. It's not or it isn't. We are not or we aren't. They are not or they aren't. Son dos formas de contractar cuando estamos haciendo negativo. Uniendo el pronombre con el verbo be o
uniendo el verbo be con el not. Son dos formas diferentes de contractar cuando estamos haciendo oraciones negativas con el verbo to be. El único que no se puede de dos formas es este. Toda esta información se las puedo enviar. No es necesario que escriban todo eso. No sé si hay alguna otra pregunta. No. Ok. Eso es haciendo oraciones. Lo que pueden empezar a hacer es practicar. Mañana vamos a practicarlo. Tenemos mucho tiempo para hacerlo. No vamos a ir corriendo. No quiero que se sientan saturados o que sientan que no se puede. Claro que sí. Vamos a empezar a hacer oraciones. Por ejemplo, puedo poner, si yo digo, Carlos es mi hermano. ¿Cómo diría eso? Carlos is my brother. Is, ajá, porque me refiero a él. Entonces ahí tengo que usar is. Carlos is my brother. Ahora, si yo digo que mi papá y mi hermano son mecánicos. My father and my brother are, porque son dos, me refiero a ellos. Are mechanics. My father and my brother are mechanics. Uy, me equivoqué. Mechanics. Okay. My father and my brother are mechanics. Ahora quiero decir, mi madre es bella. My mother is beautiful. My mother is beautiful. Y así, tratando de construir oraciones afirmativas y negativas con el verbo to be. ¿Cómo diría? Mi madre no está enojada. My mother is not angry. Ajá, my mother is not angry. My mother is not angry. Y aquí podemos contractarlo. My mother isn't angry. My mother isn't angry. Y ahí ustedes pueden ir practicando, haciendo oracioncitas cortas, facilitas, sencillas, cuando tengan un chancecito, ¿verdad? Igual mañana vamos a practicar en clases y les voy a compartir el material de ahora. La presentación de PowerPoint la vamos a terminar mañana, pero se las puede enviar hoy mismo. Esta presentación que estábamos viendo. Ahí están las formas de negativas y también cómo hacer preguntas utilizando el verbo to be. Pero vamos a ir paso a paso. Ahorita empezamos con oraciones afirmativas, negativas. Mañana vamos a practicar y vamos a agregar preguntas. Así es que es importante, ¿verdad? Que estén en clase. Si pueden avanzar, ver el video del verbo to be en la plataforma, es en la ejercicio 1.9. Pero si no pueden, igual está bien, lo hacemos en clases y vamos a practicar mañana. Importante, no se pierdan las clases. Los felicito porque todos los que vi ayer están ahora y hay un par más. Felicidades. Espero verlos a todos mañana. So, see you tomorrow. Take care. Sleep well. Thank you. See you tomorrow. Bye. Evening. Bye bye. Bye bye.